Buenas amigos, como saben, mi nombre es Ariel, Ariel González, del canal, del creador de Área Expresa. Aquí estamos con Eliuso, un colombiano, tiene un canal muy Saludos. bueno. También está divulgando el otro hermano de México, que sube contenido muy similar al nuestro, acerca de geopolítica, economía, ciencia, etcétera. Entonces, este va a ser un debate, bueno, va a ser el primer video de esta temática, tipo debate, y bueno, van a ver cómo soy en realidad, porque todos los videos que había sacado hasta ahora habían sido en anonimato. Entonces, ya grabamos un tema para el canal de Eliuso, o sea, un primer debate, perdón, el cual trata sobre las ciudades más ricas e importantes de América Latina. Ahora vamos a hablar sobre la Unión Latinoamericana. Entonces, habrá un tercer debate, el cual lo van a encontrar en Divulgando, en el canal de Divulgando, el cual se va a tratar de los ejércitos más poderosos, si me parece. Entonces, vamos a comenzar. Comenzaré con una breve, vamos a decir, descripción para introducir el tema. De hecho, había sacado un video acerca de este tema y me parece, desde que inicié el canal, siempre me había dado, bueno, desde que inicié en la vida de esta temática, de geopolítica, o sea, desde que me empecé a interesar, perdón, siempre me había dado curiosidad por qué esta es la única región que está menos unida de todo el mundo, porque si vemos en Asia, bueno, más bien Europa, que es un continente que podemos, o sea, vamos a decir la Unión Europea. La Unión Europea es lo mejor la mejor unión que se ha podido concretar, diría. Luego podría decir la Unión Africana también, que está muy concretizada, a pesar de que, o sea, los países que integran esas uniones, o vamos a decir esos continentes, son muy diferentes a Latinoamérica, debido a que tienen cada uno lenguas diferentes, obviamente culturas muy diferentes y también con sus costumbres. A diferencia de que en América Latina tenemos culturas muy similares, compartimos un mismo idioma, excepto que en Brasil se habla portugués, pero es un idioma que igual se parece al español, debido a que viene de la misma familia de la lengua madre, que es el latín. Pero en fin, a pesar de todas las ventajas que tenemos, no hemos logrado concretizar una unión, una verdadera unión, lo cual no va, nos va a, benefic o sea, a beneficiar de una manera extraordinaria a todos. Pero sí, entonces la primera pregunta sería, voy a comenzar con el uso, sería, ¿cuáles son las ventajas de una hipotética unión latinoamericana? ¿Qué tal, amigos? Gracias por la invitación realmente y muy, muy feliz realmente de poder debatir con canales que manejamos este mismo contenido. Muchas gracias antes a Ariel y a Divulgando, que como ya lo dijo Ariel, los invitamos a que vean las demás partes en los respectivos canales. ¿Qué pienso de una hipotética unión, las ventajas de pronto de tener más una economía y una estabilidad social mucho más? Digámoslo así, al nivel europeo, tal cual como usted lo mencionaba con la Unión Europea. La idea no es imitar. Nosotros somos una mezcla. Nosotros no podemos, digamos, jugar con que, ah, que es que somos todos arios o que todos somos indígenas. No, todos somos una mezcla y con esa unión, esa riqueza cultural, podemos hacer mucho más de lo que está haciendo Europa. Es más, América Latina es más grande que el continente europeo. Tenemos más recursos naturales y con una eventual unión podríamos ver no una migración invasiva a otros países, sino algo más controlado, algo que permita a usted ir a trabajar a Lima como si fuera a ir a trabajar a una ciudad de su propio país. Una Claro. moneda, me gustaría mucho con la cuestión de la moneda, que hubiese una moneda similar, puede ser el Amero, sonó hace muy poco o hace un tiempito. Para tener una moneda en común, etcétera. Todo esto nos ayudaría a que la región se potenciara, incluso superase a varias regiones que ahora en este momento están por encima de América Latina. Perfecto. Bueno, lo mismo sería contigo, divulgando. O sea, ¿qué piensas? ¿Cuáles son las ventajas de O sea, las ventajas de una hipotética unión latinoamericana? Bueno, uniones han intentado hacer varias, el Mercosur o la Alianza del Pacífico,
El Mercosur, a lo que tengo entendido, no funcionó tan bien como se esperaba. Y la Alianza del Pacífico funcionó un poco mejor, tampoco digamos que lo mejor posible, que para Perú fue un levantamiento económico muy grande de la Alianza del Pacífico. Siento como tal la cultura latinoamericana no pudiera ser como la Unión Europea en este momento, porque la cultura de los países europeos es muy diferente a la de nosotros. Lamentablemente, la de nosotros es un poco más mediocre en poder confiar en los demás países como están ellos. Pero sí tenemos recursos naturales en muchísima mayor cantidad que la Unión Europea. Ahorita comentó eso lo del Amero. El Amero lo veo muy difícil como tal que llegue a funcionar en estos años. ¿Por qué? Porque muchos países incluso están dejando su propia moneda, ya sea Ecuador que dejó la moneda ecuatoriana por cambiarse al dólar. Sucre, Ajá, sí. que por cambiarse al dólar, y ese Venezuela que está dejando su propia moneda para utilizar los dólares, hasta Argentina está dejando su propia moneda para utilizar los dólares. En ese punto sí funcionara el Amero, porque si le va mal a Argentina o le va mal a Venezuela, los demás países los mantienen estables, la moneda como tal. Pero siento que ahorita no funcionaba bien, en un futuro tal vez sí. Otra, deberíamos hacer una constitución que sea igual para todos los países, como mencionaba Luz, también de poder irte a trabajar a otra ciudad que no sea de tu propio país sin con total libertad, como sucede en la Unión Europea. Sí, ¿no? Y algo que quiero añadir a eso es que la pregunta habla, por ejemplo, de las ventajas. Creo que hay algo que mencionamos y respondimos y es la cantidad de recursos y demás. Ya lo del tema de la moneda y demás otras cosas, creo que sí sabemos que es algo difícil, pero hablamos de una eventual y creo que la eventual ventaja de unirnos es volvernos más poderosos, no sé, me imagino yo. Sí. Compartir información y recursos naturales en sí es yo creo que la principal ventaja que pudiéramos tener en cuanto a la cooperación entre los países latinos. Perfecto. En verdad concuerdo con sus opiniones y ahora sería la contraposición de esa pregunta que les acabé de decir. Creo ¿Cuál que lo es acabo en de un mencionar contexto? mucho. No hay problema. En un contexto latinoamericano, ¿cuáles serían las desventajas de una unión latinoamericana? Empezando con, bueno, divulgando en esta ocasión. La principal, así como pasa en la Unión Europea, son culturas diferentes, pero tienen las mismas intenciones, los mismos objetivos. Lamentablemente en América Latina no es así. De hecho, pasó un tema muy importante que se juntaron muchos presidentes latinoamericanos. Prácticamente creo que todos los presidentes latinoamericanos, creo que fue en México que se juntaron todos, estaba el presidente venezolano. Y hubo un tema que los presidentes de Uruguay y el presidente de Chile estuvieron diciendo que ellos no querían cooperar con un gobierno socialista. Socialista, exacto. Sí. Eso sería el gobierno, eso sería la CELAC. Si no estoy mal, fue la CELAC. Sí, creo que sí. Sí. Sí, creo que fue la primera. Yo creo que fuera la principal lo malo de la Unión fuera eso, los objetivos son diferentes, las ideologías son diferentes. La Unión Europea tiene toda la misma ideología, son diferentes culturas, pero hay misma ideología, y los países latinoamericanos tienen ideologías muy diferentes cada uno. ¿Qué opinas usted, Liuso, sobre las desventajas en un contexto latinoamericano? Bueno, las desventajas es que en parte somos muy, como lo mencioné, las ventajas, tenemos mucha, somos una mezcla, pero esa mezcla a veces no se ha llevado, no se ha sabido hegemonizar. Ya hemos visto incluso en migraciones cómo sacan a personas prácticamente tiradas de sus países, en un contexto latinoamericano, sacar a peruanos, a venezolanos de Perú, de Brasil, o no dejarlos ingresar. Creo que esa manera en la que nosotros vemos al país vecino, ¿sí me entienden? Como que, es que de pronto vienen a quitarnos nuestro empleo, nuestra seguridad, nuestro etcétera. Entonces, es como un miedo también que tenemos, y a eso se le añade, y a eso le añado que una desventaja sería que los países que en estos momentos están más organizaditos, ¿cierto? Hablándolo en términos de calidad de vida, se pueden caer, ¿sí? Porque ya les va a llegar una migración mucho más amplia, entonces ya va a haber más desempleo, entonces va a bajar los indicadores y todo eso podría
ser una desventaja. ¿Por qué? Porque la economía, por ejemplo, chilena es estable, pero de pronto la economía venezolana no. Entonces, deberíamos estar en una igualdad casi similar a la Unión Europea, donde manejen una calidad de vida similar, y en este momento, pues la verdad, estamos algo descompensados uno del otro. Ok. Bueno, me gustó mucho la respuesta de ambos. De hecho, en el video que saqué sobre esa misma temática, habían opiniones que correspondían a lo que ustedes acaban de hablar. Bueno, entonces seguiremos con la tercera pregunta, la cual sería, ¿creen que solo la unión será realizada por bloques de países o creen que nunca, bueno, será solamente por bloques de países o creen que nunca habrá una real unión? Comenzando con el YouTube. ¿Estando conmigo? Sí. Sí, mira, la verdad es que lo más probable es que sí se haga por bloques si hay una verdadera intención política, porque es que esto aquí no es a veces incluso queriendo. Esto debe haber una voluntad política a gobiernos, que elijamos gobiernos unitarios en ese sentido. Y yo creo que ya empezamos, al menos con la Alianza del Pacífico, el cual hace parte, nuestro hermano allá en México divulgando, es mexicano, México hace parte de la Alianza del Pacífico. La idea es vincular más países, la idea es que, por ejemplo, todo el Pacífico, todos los países que tengan fronteras limítrofes con países del Pacífico, que lleguen al Pacífico, le deberían estar. Incluso de ahí, la UNASUR, países asiáticos. Exactamente, incluso yo creo que ya hubo uno, no sé cuál fue. ¿Qué sí, país fue el que ingresó? Estaba como miembro oyente. Ah, perfecto. Entonces, pues, no solamente fue una alianza al Pacífico latinoamericano y no global, y eso ampliaría más las alianzas comerciales. Pero yo creo que sí se haría por bloques. Y de que se vaya a hacer o no, eso es obligatorio, se tiene que hacer. O sea, incluso la juventud, así como nosotros, debería impulsarlo a eso. ¿Por qué? Claro. Porque es que el potencial de nosotros es tan grande que si nos dejamos llevar de ideologías baratas, porque qué pena decirlo aquí así, de ideologías baratas, que es que yo soy el más y usted es el menos, como a veces pasa en los comentarios, nunca vamos a tener el potencial máximo. Y cuando logremos unirnos, ahí es donde realmente vamos a ver la unión latinoamericana, y estoy seguro que las nuevas generaciones van a optar por eso. O sea, que no es algo que, la pregunta no sería si se va a hacer, sino cuándo se haría, y lo más probable es que se haga ya por bloques, como ha estado pasando. Ok. Bueno, sería el turno de Divulgando. Si crees que será la unión será por bloques o que nunca se va o nunca se va a concretizar. Pienso que en estos años de aquí a 20 o incluso más van a ser por bloques. ¿Por qué? Porque la ideología, yo creo que prácticamente todos los presidentes o todos los líderes de Estado de todos los gobiernos latinoamericanos tienen la intención de que haya una unión. No creo que haya uno que diga, no, ¿sabes qué? No me quiero unir. Pero la ideología es mediocre en cierto sentido porque dicen, ¿sabes qué? Va a haber unión, pero pues ahí va, que pase. Y así, no ha llegado uno que ya sabes qué, voy a unir a todos y vamos a sentarnos todos a hablar y vamos a concretizar todo ya bien. Por ejemplo, la Alianza del Pacífico fue la más fuerte que se dio en desarrollo para los países, que se sentó Colombia, se sentó... Y con más resultados. México, Colombia, México, Perú y Chile, ¿no? No entendido. Fue la más desarrollada. Sí. Exacto. Pero el Mercosur no se desarrolló prácticamente, pues fue la idea nomás, no se desarrolló prácticamente nada. Entonces, yo siento que sí va a pasar. Se disolvió. UNASUR se disolvió. UNASUR, sí. Exacto. Yo siento que sí va a ser por bloques, a lo mejor de aquí a 30 años, a lo mejor después va a llegar gobiernos más desarrollados de cabeza y van a decir, ¿sabes qué? Nos vamos a juntar todos de una. Y a lo mejor en dado caso llegan a meterse Estados Unidos y Canadá cuando vean más desarrollada la región, porque a ellos también les va a convenir entrar en una Unión Americana. Ah, bueno. Sí. Bueno, pienso en verdad, estoy entre dos, porque si bien lamentablemente la ideología siempre es un problema, pero es algo que nunca escapa. Entonces, por eso creo que por un largo tiempo va a ser solamente por bloques la unión. Uh-huh. Pero esperemos que, dependiendo de cómo sigan las cosas en el futuro, pueda que se llegue definitivamente a una unión completa si los jóvenes o la próxima generación de políticos, esperemos que sean jóvenes,
Igual, si son, vamos a decir, adultos que tengan conciencia y que no sean, no piensen solamente en ideologías, sino en el bien común de toda la región, para que se haga una concretización de la Unión Latinoamericana. Entonces, seguiríamos entonces con la cuarta pregunta, lo cual sería si, vamos a decir, si el mayor de los obstáculos, o sea, ¿cuáles son los mayores obstáculos que han hecho que la unión no se concretice definitivamente? O sea, vamos a decir, ¿pueden decirme cuatro claves o, exacto, de por qué la unión no ha prevalecido? O no se ha concretizado, pero... Pues... Empezando con divulgarlo, sí, perdón. Como te comentaba, era la... Las ideologías diferentes, para empezar por el sistema económico. Venezuela tiene un sistema socialista, México está medio socialista, pero no está del todo. Perú, que acaba con Pedro Castillo siendo socialista. Y ya los demás, Chile, Brasil, que es ultraderecha, con Jair Bolsonaro. Y demás países que unos son de ultraderecha, otros son izquierda y no se terminan conectando bien. Esa sería la primera, la diferentes ideologías del sistema económico. Okay. Otra, a comparación con Europa, América es muy grande. Por ejemplo, okay, con México tenemos mucha más influencia. O sea, yo como mexicano se siente mucha más la influencia estadounidense que la influencia de países sudamericanos, porque estamos, exacto, mucho más pegados a ellos, a Sudamérica. Ahí es por lo cual muchos mexicanos empiezan a decir que somos más desarrollados y muchas cosas, y pelearnos por esas cosas, porque nos vemos más que los sudamericanos, porque no estamos, sí, completamente a América Latina, en el sentido que estamos más lejos, pues. O sea, sentimos más la influencia de Estados Unidos. Eso por el parte de México. Otra sería, como los países son tan inestables en sí por sí solos, una unión latinoamericana será muy inestable por el mismo hecho de, por ese mismo hecho. Si el mismo país, por ejemplo, Venezuela, no se puede controlar a sí mismo dentro de su territorio, ¿cómo van a poder controlar un presidente a toda América Latina, en una unión, o un congreso a toda América Latina, si los mismos países no se pueden controlar por sí solos? Es un buen dato. Y eso, okay, ahí con tres, yo siento que serían las principales claves de malas claves para América Latina en una unión. Ah, ok. Perfecto, no hay problema. Entonces, seguimos con el Yusuf. Para ti, ¿cuáles serían, vamos a decir, tus principales factores o claves por la que la unión no se ha podido hasta ahora concretizar? Listo, la verdad yo sí quisiera resumirlos, como usted me lo dijo nos los dijo al principio, cuatro ítems. La primera saldría siendo la inequidad. La inequidad es un obstáculo muy grande porque, como lo mencioné, para ser coherente en ese sentido, hay países más desarrollados y otros que literalmente están en la olla, qué pena decirlo así. Entonces es muy difícil llegar a un acuerdo cuando usted tiene más y el que más tiene piensa que el más chiquito le va a quitar. La otra es la ideología política actual. Es muy difícil y cada uno maneja entonces una manera, como se centran tanto en desarrollar su propio país, pues ahora les queda muy complicado estar pendiente de los vecinos, ¿cierto? Porque esta región está en vía de desarrollo. La tercera saldría siendo la falta de inversión. Mientras no traigamos la inversión extranjera a América Latina, vamos a seguir luchando por una economía muy baja, incluso los extranjeros queriendo comprarnos y subyugarnos, las primeras economías queriendo estar aquí y sacando nuestros recursos. Eso es algo muy delicado. Y la cuarta es las diferentes culturas que no han permitido que las personas tengan una unidad, ¿cierto? Ya hay una unidad, es que este man es de tal parte, esta mujer es de tal otra. Entonces hay una estigmatización entre nosotros mismos, debe haber una unión. Ok. Bueno, entonces prácticamente nada más me gustaría dar conocer su opinión final, una conclusión final, comenzando con el Yusuf. Bueno, amigos, la conclusión sería que América Latina es una región muy poderosa, próspera, capaz
Sí, pero los políticos que elijamos de aquí en adelante son los que van a determinar esto. Por eso la invitación a los jóvenes es a que sí pensemos por los que vamos a montar. Precisamente actualmente en el 2022, una invitación a los colombianos en República Dominicana, quizá, o en los demás países, que voten por una presidencia que no nos mande a la horda. Qué pena meterles ahora el tema, porque América Latina cada vez de avanzar la estoy viendo como de para atrás. ¿Por qué? Porque nos estamos basando más en el hambre. ¿Sí? Más que en la proyección, y estamos votando por personas que nos van a quitar el hambre por 2 o 3 meses o un año, y ya después nuestros hijos van a sufrir el resto de consecuencias. Entonces, la Unión Latinoamericana debe empezar cambiando el chip en la cabeza de nosotros e irlo llevando a estratos políticos más altos. Perfecto, me ha gustado mucho la opinión. Entonces, vamos a concluir con divulgando. Mi opinión sobre una Unión Latinoamericana es que de momento no siento que pueda llegar a nada. Si en dado caso se da la idea de un gobierno hacer la Unión, no creo que llegue, se concrete como tal en estos años. En un futuro sí siento, pero cuando la cultura de las personas y los gobiernos sean mejores. Tenemos muchísimos recursos naturales que podemos compartirnos entre nosotros para ayudarnos entre nosotros para hacer potencia, pero no lo hacemos. Y no creo que en pocos años vaya a pasar. Entiendo. Muy realista, Es muy muy importante. realista, muy realista. Muy realista, exacto. Y concuerdo definitivamente con las opiniones. Lamentablemente, debido a la, siempre va a prevalecer la ideología, el que un país tenga muchos recursos, la población quizás no estará muy de acuerdo en ayudar a otro país que no tiene tantos recursos como el que lo quiere ayudar. Entonces, por ahora, simplemente se va, de manera realista, se va a concretizar solamente en bloques la unión. Entonces, bueno, como vieron, este fue el primer debate que hicimos entre nuestros canales. Disculpen si no, vamos a decir, no he manejado el debate de una manera muy fluida, pero es la primera vez. Admiro mucho a los hermanos de Newsroom que han tenido, vamos a decir, personalmente han tenido una mejor conducción del debate y una mejor fluidez. Entonces, los invito a que visiten y se suscriban a los canales de Liusu, como decía, y divulgando, ya que tienen muy buen contenido. Y bueno, sigan apoyándome también. Espero que tengan buen resto del sábado.